¡Feliz año! ¡Feliz año 2018! Es 1 de enero y estamos grabando el videoblog navideño número 2. Exactamente. Así que bueno, deciros que está rulando por Twitter un calendario, el Poké Calendario 2017, y hemos dicho, pues lo podemos hacer. Sí, la verdad que está muy chulo, tiene 31 preguntas. Os lo vamos a dejar aquí para que Sí. veáis quiénes son los creadores del calendario. Y además lo tenéis que tener porque vamos a hacer un sorteo de códigos del online, 8 códigos. ¿Y qué tenéis que hacer para participar? Bueno, como siempre, estar suscrito, pero esta vez en los comentarios vais a tener que hacer el calendario. Eso es. Entonces, el viernes que viene, ¿no? Sí, el viernes que viene, en la pestaña de comunidad, Sí, pues vamos a anunciar como. el ganador de estos 8 códigos. Así que nada, vamos a empezar a hacer el calendario, lo podéis ir haciendo al mismo tiempo que nosotras. Y bueno, pues inicia. Día Venga. número 1 de diciembre. Vale, Pokémon inicial favorito. Vale, yo me quedo con Charmander. Yo me quedo con Squirtle. Segundo, Pokémon tipo normal favorito. Vale, yo diría Snorlax. Eevee. Baby. Venga, sigue tú. Ah, vale. 3. Pokémon tipo lucha favorito. Marshadow. Riolu. Bueno, hay algunos, ya sabéis que con los dobles tipos, pues yo Sí. qué sé. 4. Pokémon tipo volador favorito. Yo Articuno. Yo elegiría Altaria, aunque bueno, también es dragón, pero es volador. Sí, Articuno es hielo también, pero bueno. Pokémon tipo veneno favorito. Crobat. Salamit. Pokémon tipo tierra favorito. Ductrío, pero no el de Alola. No. Yo me quedo con Flygon, aunque también es dragón, pero bueno, también es tierra. Seguimos con el día 7, Pokémon tipo roca favorito. Yo he puesto Rockruff. Y Onix. Vale. 8, tipo Pokémon tipo bicho favorito. Yo he puesto Ledian. La verdad que no tengo así ningún favorito. Y como lo llevaba en la Nintendo DS, pues. Tipo bicho, Sí. yo me quedo con Shader. Shader me mola. Vale. Pokémon tipo fantasma favorito. Mimikyu. Mimikyu, vale. Gastly. Vale, Pokémon tipo acero favorito, Metapod. Yo diría Hitachi. Pokémon tipo fuego favorito, yo he puesto Charmander. Llevo Charizard. A ver, es algo muy obvio, ¿no? Pokémon tipo agua favorito, he puesto Gyarados por poner alguno, pero tengo varios, me gusta Froakie, pero bueno. Sí, yo me quedo también con Gyarados, te voy a copiar. Vale. Pokémon tipo planta favorito. Aquí he puesto Sinnoh, pero bueno, tengo varios también. Sí, Vileplume, el Pokémon tipo planta se le dio como un Sarina. colapso cerebral porque no sabía qué escoger. Así que he puesto eso. De tipo planta, pues me quedo con Leafeon o también el Exeggutor de Alola me mola. Vale. Arrimado. Pokémon tipo eléctrico favorito. He sido básica, he puesto Pikachu. Vale, yo aquí me quedo con Manectric o bueno, también Jolteon porque siempre lo llevo en el equipo de la Nintendo, así que no sé. Vale. 15, día 15, ya estamos a mitad de mes. Pokémon tipo psíquico favorito, he puesto Mew. Yo también, mío. Vale. Pokémon tipo hielo favorito, Articuno. Articuno también. Oye, qué copiona eres, tía. Pokémon tipo dragón favorito, Dragonite. yo también, Dragonite. Vale, ¿por dónde vamos ahora? 18, Pokémon tipo siniestro favorito, he puesto Zorua, tampoco, no sé. Zorua. Bueno, yo voy a poner Umbreon. Vale, Pokémon tipo hada favorito, he puesto Gardevoir. Lo mismo. Joder. Pokémon, ahora empezamos con Pokémon forma de Alola favorito, para mí Ninetales. Vale, yo ahí sí que me quedo con Exeggutor de Alola. Es que es muy gracioso, tío. Sí, está muy gracioso. Po el día 21, Pokémon, oh, no, perdona, Mega Evolución favorita. Yo, a ver, que no me acuerdo qué he puesto. Mega Gardevoir. Vale, yo Mega Charizard. Tampoco me gustan mucho las Mega Evoluciones. Ya, Así que sin bueno. más. Por decir una. Sí. A ver, el 22, Movimiento Z favorito. Yo he puesto la Sinfonía de la Diva Marina. Es Marina, ¿no? Sí. Porque por Primarina, que es Y un movimiento Z. sí, yo también me quedo con el de Incineroar, que fue el Pokémon que me escogí. Y el movimiento Z era Hecatombe Pírica. Sí. Día 23, Pokémontura favorita. Yo he puesto la de Nado, ¿no? Nado de Lapras.
Y yo la de Stoutland, la de olfateo. Vale. El 24, personaje favorito, Zarala. A mí es que me encanta James, tío. No sé, siempre me gusta. Pues vale. Pues vale. 25, juego de Pokémon favorito, he puesto el Pokémon azul. Yo el rojo fuego, que también se puede jugar en el Pokémon. Es que estoy enganchada. Ahí haciendo publicidad. ¿Qué publicidad si me pagaran? Por ya, ya, ya. 26, porque comida favorita, he puesto mal asada. Venga, yo las bayas. Vale. El 27, medalla favorita, he puesto la medalla cascada. A mí me mola la medalla faro. Sí que escoger una. Vale, el 28, equipo villano favorito, he puesto el Team Rocket. Me quedo con el Team Skull. No sé, eso de las rimas y eso está guay. El 29, Pokémon legendario favorito, ya lo sabéis, Articuno. Ahí no he pensado sin duda alguna nada. El 30, ultraentes favorito, ni Lego, me gusta la, no sé, me parece bonito. Yo es que los ultraentes como no me molan mucho, ¿sabes? No, pero me quedaría con Feromosa, por ejemplo. Que también está chulo. Sí, por decir algo. Y en el 31, yo sinceramente no sabía qué poner Pokémon favorito, al final me he quedado con Squirtle, pero bueno, tengo varios Pokémon que me gusta, me parecen bonitos. Bueno, y el mío ya lo sabéis todo, ¿no? Es muy fácil, Charmander. Así que nada, bueno, la verdad que este calendario ha estado genial, o sea, gracias a, bueno, ya habéis visto quiénes son los creadores, sí. Y que, bueno, está fantástico. Así que nada, chicos, podéis hacer el calendario en los comentarios de este vídeo y el viernes ya os decimos quién es el ganador de los sorteos. Así que, ¡feliz 2018! ¡Un saludo!